lista. Los vikingos usaban una serie de símbolos antiguos basados en la mitología nórdica. Los símbolos desempeñaban un papel vital en la sociedad vikinga y se utilizaban para representar a sus dioses, creencias y mitos. Algunos símbolos vikingos siguen siendo misteriosos y su significado aún es desconocido. Pero también hay muchos símbolos antiguos que poseen mensajes bastante claros. A continuación, analizaremos algunos símbolos vikingos, los más poderosos y significativos, y echaremos un vistazo al significado detrás de ellos. Mjolnir, el martillo de Thor. Significa relámpago, y el martillo de Thor indica el poder del dios sobre el trueno y el relámpago. Thor, antiguo dios de la guerra, es una de las figuras más prominentes de la mitología nórdica. Thor era el dios del cielo y del trueno y también un dios de la fertilidad. Era el hijo de Odín y Fjörgyn, la diosa de la tierra. El martillo de Thor, Mjolnir, está representado en la mitología nórdica como una de las armas más temibles, capaz de arrasar montañas. Mjolnir fue la única arma mágica que siempre volvía a Thor cuando la tiraba. Llevar el martillo de Thor como amuleto de protección era bastante común, ya que este era probablemente el más popular de todos los símbolos paganos vikingos. Incluso durante los tiempos cristianos, a partir del año 1000 después de Cristo, los vikingos usaban el Mjolnir de Thor, así como una cruz en una cadena alrededor de sus cuellos. Yggdrasil, árbol nórdico de la vida. En la mitología nórdica, el Yggdrasil es un árbol mitológico gigante que mantiene unidos a los nueve mundos o reinos de existencia. En la cima de Yggdrasil vivía un águila y en el fondo del árbol vivía un dragón llamado Nidhogg. Ambos se odiaban y eran enemigos amargos. Nueve mundos estaban custodiados por la serpiente Jormungand. Yggdrasil es una de las muchas variaciones del eje cósmico o árbol universal del mundo conocido por todas las culturas humanas y hogar de muchas criaturas fascinantes. La imagen de Yggdrasil aparece en el famoso tapiz de Øverhøgdal, que data del año 1066 y representa los acontecimientos de Ragnarok, la perdición de los dioses y el registro apocalíptico del cometa que viene. Balknut, símbolo vikingo de la muerte en la batalla. La Balknut, también conocida como corazón de Hrungnir, el corazón de los muertos, el corazón de Bala y los triángulos borromeados, es un símbolo nórdico misterioso. Su verdadero significado todavía se debate, pero a menudo se asocia con la muerte de un guerrero en una batalla. El símbolo se ha encontrado en antiguas tallas de piedra y estelas funerarias nórdicas. A veces se le llama corazón de Hrungnir por el legendario gigante de los Eddas. También es posible encontrar una representación de la Balknut en esculturas de piedra con motivos funerarios, donde probablemente significaba la vida después de la muerte. En el arte, la Balknut es una representación del dios Odín y demuestra el poder de los dioses sobre la muerte. Una Balknut también se cree que ofrece protección contra los espíritus, que es la razón por la que a menudo se lleva como un talismán. Se compone de tres partes y el número tres es un símbolo mágico muy común en muchas culturas. En este caso, el simbolismo en la mitología nórdica que muestra 3 multiplicado por 3 podría designar los nueve mundos que están unidos por el árbol Yggdrasil. En los tiempos modernos, Balknut, como Triqueta y Horn Triskelion se interpretan a menudo como símbolos de la señal de las convicciones paganas. ¡
El casco de Hafr, símbolo vikingo de protección. El casco de Hafr es uno de los símbolos vikingos protectores más poderosos que se utilizan no solo para protegerse de las enfermedades, sino también para animar a todas las personas que puedan sufrir de depresión o ansiedad. En los mitos nórdicos se dice que el símbolo del casco de Hafr se usaba entre los ojos para causar miedo en los enemigos y para protegerte contra el abuso de poder. La palabra nórdica para este símbolo tan importante es Aeshalmor, el casco del terror. La intención de su nombre es influenciar miedo, terror y respeto a los enemigos. Eugene y Munin, los cuervos gemelos en la mitología nórdica. Entre los dioses Aesir de la mitología nórdica, el dios supremo Odín se representa con frecuencia sentado en su asiento alto, en Asgard, hogar de los dioses. Odín siempre tiene a sus dos compañeros cuervos, Eugene y Munin, sobre sus hombros. Se cree que Huginn representa la memoria, mientras que Munin personifica el pensamiento. Cada día, Odín los envía y vuelan a través de los mundos para buscar noticias y eventos importantes. Odín observa los mundos desde Ilshelf y debe conocer los informes de lo que está sucediendo en los nueve mundos. Por la noche, Huginn y Munin regresan a los hombros de Odín y durante la cena en el Valhalla susurran todo lo que han oído y visto sus ojos. Vir, el destino de los vikingos. En la mitología nórdica, el concepto de destino se refleja en la red de Vir, creada por los nórdicos conocidos como Skugaroglagna. Las nornas eran las diosas que gobernaban el destino de la gente, determinaban el destino y la duración de la vida de los individuos. Con sus nueve pentagramas, el símbolo Vir es una muestra del destino que representa los acontecimientos pasados, presentes y futuros en la vida de una persona. La gente nórdica creía que todo lo que hacemos en la vida afecta los eventos futuros y, por lo tanto, todas las líneas del tiempo, el pasado, el presente y el futuro que están conectados entre sí. Drodlakros, el símbolo nórdico de protección contra los trolls y los elfos. La Drodlakros estaba hecha de una pieza de hierro forjada y podía tener algunas formas diferentes, pero esencialmente con sus dos extremos cruzados entre sí. Otra cruz mágica era usualmente tallada en un objeto, sobre una puerta o ventana, en el umbral de una puerta, marcos de ventanas, bancos, sillas y mesas por hechiceros. Este tipo de cruz fue una parte importante del folclore sueco. Sin embargo, no era un objeto, sino más bien una señal para evitar que los trolls o poderes malignos entraran e hirieran a personas, animales o posesiones. Ambos tipos de cruces tenían la misma función y fueron utilizados por los primeros pueblos escandinavos. Se cree que el Drodlakros fue inventado por el herrero Kari Erlands de Dalarna Occidental, una provincia histórica en el centro de Suecia. Dijo que era una copia de una runa protectora encontrada en la granja de sus padres, pero esto no fue verificado. No obstante, si se trataba de una runa protectora, el símbolo debe ser muy antiguo, tanto como las runas mismas. El triple cuerno de Odín. El triple cuerno de Odín es otro símbolo del gran dios nórdico Odín. El símbolo consiste en tres cuernos para beber entrelazados y es comúnmente usado o exhibido como una señal de compromiso con la fe moderna de Asatru. Los cuernos figuran en las historias mitológicas de Odín y se recuerdan en los rituales tradicionales nórdicos.
En la mitología nórdica hay algunos cuentos que describen la búsqueda de los dioses por el Odroerir, un hidromiel mágico elaborado con la sangre del sabio dios Kvasir. Hay varios relatos de la historia, pero típicamente Odín usa su ingenio y su magia para conseguir el brebaje durante 3 días. Los 3 cuernos reflejan las 3 corrientes de aire de la magia del agua miel. Gungnir, la lanza de Odín. Gungnir era un arma mágica creada por los enanos y entregada a Odín por Loki. El Gungnir nunca fallaba, y como el Mjolnir, el martillo de Thor, siempre volvía a Odín. Entre muchos otros epítetos coloridos del gran dios Odín, fue el señor de la lanza. Odín poseía Gungnir. En nórdico antiguo significa balancear a uno. Un arma mágica que era imparable en su lucha y gobernaba las fortunas de la guerra. Gungnir siempre volaba directo a su objetivo y nunca lo perdía. La lanza Gungnir, símbolo de Odín como dios de la guerra, era tan sagrada que un juramento sobre su punta nunca podría romperse. Era delgado y muy fuerte, y se convirtió en el arma favorita de Odín, que fue utilizada por el dios de la guerra y la magia para provocar o reducir desacuerdos y conflictos. Las habilidades de Odín en las batallas eran legendarias e ilimitadas. Podía influir en una batalla para conseguir el resultado que deseaba. Lanzó su lanza a los dioses Vanir en la guerra a Æsir Vanir, por lo que esta antigua tradición se mantuvo durante mucho tiempo. Vegvísir, brújula rúnica. Vegvísir es uno de los símbolos nórdicos más antiguos y sagrados, que inicialmente se originó en Islandia, donde Vegur significa camino o sendero y Vísir significa guía. El símbolo era frecuentemente inscrito en los buques marítimos para asegurar su regreso seguro a casa. Se creía que el dispositivo mostraba el camino de vuelta a casa y protegía a los marineros y a sus barcos en las tormentas. El Vegvísir era como un guía que ayudaba a su portador a encontrar el camino de vuelta. Los nórdicos creían que el Vegvísir tenía poderes especiales y era tratado como un talismán para la suerte, la protección y las bendiciones. Este poderoso símbolo podría ayudar a una persona a encontrar el camino correcto en tormentas o mal tiempo, independientemente del entorno desconocido que pudiera encontrar. También ha jugado un papel importante durante mucho tiempo entre las personas que creen en los poderes mágicos, como los chamanes nórdicos, como una brújula espiritual. Este dispositivo mágico guía a su corazón y da pasos para tomar las decisiones correctas en la vida. Si te has perdido a ti mismo o a tu fe, este símbolo sagrado te ayuda a encontrar confianza de nuevo. Yo soy el documentalista y esto fue los 10 símbolos vikingos más poderosos.